Sí, lo voy a decir en YouTube, sí lo voy a decir en el Facebook, en el día número 467 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Hoy domingo 19 de noviembre de 2013, estamos en el día 467 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, con las siguientes cifras. Desde que arrancó la pandemia el 6 de marzo de 2020 en Colombia, se han contagiado 6.383.440 hasta el 9 de noviembre, que es la última información del Ministerio de Salud. Y desde el 21 de marzo, que murió la primera persona por la pandemia en Colombia, han fallecido hasta el 9 de noviembre 142.942 colombianos. El país con más fallecimientos por la pandemia es Estados Unidos, con 1.170.784 norteamericanos fallecidos. Le sigue Brasil con 704.794 ciudadanos brasileños fallecidos. Y la India en el tercer lugar con 532.918 indios fallecidos. Hoy es el día 467 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Estamos desde el velódromo Alcides Nieto Patiño, con la bandera de Colombia ya a estas horas del mediodía izada, con este viento al mediodía, y desde los nacionales de ciclismo que se realizan acá en el velódromo Alcides Nieto Patiño. Reiteramos que nosotros comenzamos a hacer la pandemia sin emergencia sanitaria desde el 1 de julio de 2022, porque el 30 de junio de 2022 se expiró la emergencia sanitaria en Colombia. 467 días de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, Siloé. Hoy, 19 de noviembre de 2003, repetimos, hasta el día 9 de noviembre, 142.942 fallecimientos en Colombia. Este fue el día 47 de